¿Qué tal, amigos de Toy Fest? Buen día, buen día. Pues lo prometido es deuda. Hemos llegado al refugio de rescate de perros guapotes. Hemos venido a dejar la donación de croquetas que, con todo el apoyo de ustedes, los visitantes, hicieron llegar pues a este albergue. La verdad, hemos escuchado historias pues bastante tristes y bastante crueles de estos animalitos que han sufrido bastante, y la verdad, pues esta es una pequeña, muy pequeña ayuda. Estamos ahorita en la casa de la señora Yasmín, que ella es la encargada de cuidar a estos animalitos chulos y preciosos. Pues que, como les comenté, pues hay historias bastante, bastante tristes. Ahorita venimos a dejarles pues la donación que, con todo el esfuerzo, ustedes hicieron pues llegar al evento. La verdad, pues va a llegar a muy, muy buenas manos. Ellos, la verdad, necesitan mucha, mucha ayuda. Pese a las condiciones en las que están, créanme que están en las mejores condiciones que andar en la calle sufriendo y padeciéndola. La verdad, hay historias pues bastante fuertes, bastante tristes. Y pues, por ejemplo, pues vamos a ir conociendo a los perritos que tienen aquí, porque están en dos partes. Aquí están en una casa, y la otra manada la tienen en un terreno, en la cual pues próximamente tal vez podamos ir. Él, por ejemplo, pues tiene la quijada rota, ya no tiene dientes, pues sufre. Pero pues es un amor de perro, la verdad es muy cariñoso ahorita que hemos estado aquí. Y pues hay otros perritos que están en casa, están en esas partes, y ahorita vamos a ir recorriendo la casa, porque hay bastantes perritos aquí. Entonces, ahorita vamos a irlos conociendo poco a poco. Les están dando sus premios. Por ejemplo, el güerito se llama Ricky. Ahí está la negra, la güera. Y ahorita les están dando los premios que también nos hicieron llegar. La güera quiere más. Y ahorita pues vamos a ir haciendo el pequeño recorrido de la casa donde los tienen en este albergue. Porque, como les comentamos, son dos partes. Es la casa y el terreno. Entonces, aquí están como los perritos más graves, los perritos que están más lesionados. Juan Carlos, que pues fue rescatado de una pulquería. Ella pues sufrió violaciones de parte de un humano. Tenía mutilación de orejas. O sea, hay casos bastante, bastante graves. Por ejemplo, pues él que no puede caminar, o ella que no puede caminar, es Pepita. Y todos ellos pues buscan un lugar, una casa, una adopción donde pues les den el amor que necesitan. Mire, y acá están las velas que vendemos para recaudar la comida, para no tirar la mano, que ya mi mamá. Vean, ella se encarga de realizar velas. Velas para vender y hacer pues obviamente que este albergue pues siga manteniéndose, la alimentación finalmente. Y estas velas pues tienen, es lo que finalmente apoya a estos perritos para que puedan seguir. Todo es hecho a mano. Aquí tienen la casa de los moldes, todo es hecho a mano, a pincel, totalmente. Y finalmente todo esto va a llegar en algún momento, tal vez en el próximo evento vamos a darle un espacio para que estas velas pues sean vendidas y lleguen pues más, hay un poco más de ingresos para ellos, para que puedan pues seguir manteniendo el albergue. Aquí tienen el taller, como verán el taller, tienen bastantes moldes, como si fueran moldes de juguete, pero aquí son moldes para hacer velas de cera. Aquí tienen todo el material, todo es hecho a mano. Si ustedes gustan apoyar personalmente, pueden venir ustedes personalmente al albergue. Está aquí en Iztapaluca, Estado de México. Se llama el albergue de rescate de perros guapotes. Son rescatistas independientes, y pues obviamente al ser rescatistas independientes pues el ingreso también es independiente, así que no recibimos donaciones del gobierno ni de nadie, solo lo que nos puedan donar o podamos vender de nuestras artesanías. Sigan la página. Yo creo que próximamente en el siguiente evento van a llevar pues este tipo de artículos para poder seguir manteniendo el albergue activo. Y pues sigan los perritos teniendo pues lo principal, alimento y algunas otras necesidades que tienen. Medicina. ¿Vas a trabajar, papá?
medicina, pañales para estos perritos, por ejemplo. Por ejemplo, Pepita, que es el perrito más dañado que hemos encontrado aquí. Y pese a ella, por ejemplo, pese a todas las vejaciones que ha pasado, es un perro que sigue confiando en los humanos. Es un perro que sigue siendo feliz. Y que pues finalmente busca un hogar, al igual que todos los perritos que están aquí. Ellos comen pollo, comen arroz, les preparan pues ciertos alimentos para seguir manteniéndose aquí. A veces no llega nada y se comen una olla de zanahoria. Comen zanahoria, comen verduras. Ahorita vamos a ver los otros perritos que tienen. Porque es una casa que está dividida, donde tienen pues a los perritos que son un poco más agresivos, a los perritos que son pues un poco más activos que los otros, a otros que son discapacitados. Pero todos finalmente pues tienen un hogar, no están en la calle. Miren, todos tienen un techito, tienen comida. Y pese a que ellos están amarrados y que nos advirtieron que mordían, pues no, finalmente son unos perritos que siguen confiando en los humanos. Pese a que les han hecho muchas cosas, los han aventado, los han atropellado, pero siguen siendo, pues, ellos siguen siendo un amor de perrito. Todas sus croquetas que hicieron el favor de llegar de donación van a ser entregados a este albergue, que la verdad, pues es muy poco, pero lo hacemos de todo corazón. Muchas gracias a ustedes que hicieron el favor de llegar estas croquetas para ellos, que en verdad lo necesitan. Cuidado, ellos en verdad lo necesitan. Si gustan ustedes apoyar al albergue, se llama, búsquenlo en la página de Facebook, se llama Rescate de Perros Guapotes. Y ahí es donde pues ustedes pueden venir a dejar sus donaciones propias, apoyar en efectivo para que pues le sigan manteniendo la alimentación a los perritos, o pueden buscar donde van a estar ellos en sus próximos eventos para hacer sus compras de velas y pues puedan seguir apoyando. Vamos a la última parte que tienen aquí. Pueden donar arroz, leña, pollo, porque aquí les preparan sus calditos. Apio también pueden donarnos, de tomate. ¿A los del Infonavit ya los vieron? Ya todos, papá. Pueden donar verdura, pollo. Esta es la otra parte. Pese a que están en la calle, ellos no se van porque saben que pues aquí tienen un espacio, tienen una cama. Y hay perros sumamente muy bonitos. Vean esta chulada de perro, mírenla. Es una princesa que la acaban de bañar. Miren, es una preciosa que se está riendo. Se está riendo. Mamacita. Y miren, acá están los otros. Aquí está Lucy, que es el perrito que... El perrito que pues finalmente es quien también sufrió, un ojo le sacaron. ¿Le sacaron los dos ojos? Bueno, le sacaron los dos ojos. Se lo apuñalaron. Uno se lo apuñalaron, llegó aquí al albergue, la rescataron. Y el otro pues ya no ve definitivamente, pero ahí, toma, ahí lo trae. Toma. Y pues todos ellos aquí finalmente tienen un espacio, tienen una casa, tienen un hogar, tienen una familia. Son una manada junta. Y en verdad que son unos perros sumamente agradecidos. Gracias a ustedes por haber hecho esta donación, en verdad. Esperamos que en el siguiente evento sigan apoyando estas causas, que finalmente son causas con calma. Vean, aquí esta negrita le echaron aceite hirviendo en la espalda, ácido. Trae una patita mala, pero pese a todo eso, él es un perro feliz. Ahorita lo hemos visto, les hemos compartido ahí un poquito de comida. Y ellos son pues felices, siguen confiando en los humanos, siguen creyendo en ellos. Y aquí la señora Yasmín, que se hace cargo de ellos. Tienen, yo creo que más de 50 perritos, porque falta otro terreno donde hay más. Pues... los apoya, los ayuda con alimentación, con medicamentos, con un hogar, con un techo y pues lo más importante, con amor. La verdad hace una tarea titánica, nosotros lo hemos visto ahorita, hace una tarea titánica de tener a todos ellos en su casa y tener la otra parte de un terreno para poderlos cuidar. Gracias por sus donaciones. Aquí tenemos
la donación que vamos a hacer de los 194 kilos que se llegaron a juntar, los 194 kilos que juntamos de croquetas para la donación, pues todo ya lo trajimos. Muchísimas gracias, esperamos verlos en la siguiente edición de Toy Fest. Recuerden, nos vamos a Pachuca, 3 y 14 de agosto, en la explanada del reloj de Pachuca Hidalgo, y nos vemos el 4 de septiembre en el Centro de Convenciones Churubusco, Tlalpan 1721, muy cerca del Metro General Anaya. Recuerden que la entrada libre, pero esta vez vamos a seguir haciendo una colecta de croquetas, así que muchísimas gracias, los esperamos en la próxima edición y nos estamos viendo. Gracias por su donación.